Los incendios forestales se encuentran presentes durante la temporada de calor y este verano no es la excepción, razón por la que se pide extremar precauciones si se sale de día de campo o a lugares peligrosos. Como dirección de bomberos se avecina este incremento de temperatura. Más que nada es con la población, con la ciudadanía, que tome las medidas precautorias en cuanto a sus instalaciones de gas, instalaciones eléctricas, que si tienen maleza o basura alrededor de su patrimonio, que limpie mínimo 3 metros para, en dado caso de una contingencia, sea resiliente a ella y no se vea más amenazado su patrimonio. Es común el aumento de incendios forestales debido a la falta de conciencia sobre el uso de materiales de baja calidad en las conexiones de estufas o aparatos que requieren de gas. Es un riesgo no tomar medidas porque tan solo ahorita con el incremento de temperatura hay muchos lugares que utilizan mangueras de plástico, aún así estén recubiertas con algo de metal. Representa un riesgo porque con la temperatura se hace más maleable, entonces con la presión puede fallar esa tubería y tener una fuga de gas y representa un riesgo. Nosotros tenemos incremento tanto de pastizales, incendios de casas y fugas de gas. Entonces ahí es donde tenemos que ser resilientes y la ciudadanía debe estar alerta a ello. En casa es importante cuidar a nuestros hijos, manteniéndolos alejados de aparatos eléctricos que producen calor y por supuesto vigilar las zonas desacatales. Dos días trabajando en lo que es el Cañón del Carmen, en allá para el Testerazo, le estamos dando apoyo a Tecate y es parte de Tijuana, ahí entre Cerro Gola y Testerazo, en el ejido del Carmen. De personal de nosotros han estado entre 8 y 10 personas trabajando con 2 unidades por instrucciones del Secretario de Seguridad Pública y ha habido personal de infantería alrededor de 19 y 9 de CONAFOR. Cuidar a nuestra familia nos ayuda a prevenir accidentes, recordando que las olas de calor ocasionan además serios problemas de salud. Para Hola Californias, Ada Mitre.